Cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. De carne vacuna, entonces saber por qué las personas se sienten representadas por una alimentación en la cual la carne en todas sus variedades, ¿no? Es algo que intentan reducir, bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que declaran las personas es para tener una alimentación mucho más saludable. ¿En qué estuvimos fallando o cuáles han sido las fallas por las cuales la gente piensa que la carne en general no es un alimento saludable, es un alimento totalmente natural? Y segundo, lo que declaran las personas es que para evitar el maltrato y sufrimiento animal. Entonces, estas dos causas o respuestas por las cuales las personas se sienten representadas por algún tipo de alimentación alternativa, la tenemos que tener en cuenta cuando se realiza la promoción y ver en dónde estamos fallando y necesitamos intensificar, dado que ya sabemos que la carne vacuna es un alimento 100% natural. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes.
2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para arrancar, les muestro este gráfico que solemos arrancar nuestras charlas, que mostramos la curva de generación de biotipos resistentes a nivel país de Argentina. Cada una de esas malezas son diferentes biotipos resistentes confirmados y los distintos colores indican los distintos sitios de acción para los que se ha generado resistencia. Y bueno, como pueden ver, estamos en una tendencia creciente de biotipos resistentes a partir del año 2010. Fíjense que hay entre 3 y 4 nuevos por año. Así que, sin ir al manejo particular de cada una, simplemente lo que queremos remarcar es que lo que tenemos que hacer es torcer esta curva, torcer esta tendencia, y por eso lo de empatar el partido. O sea, con empatar el partido ya tendríamos que estar más que conforme, porque evidentemente lo que estamos haciendo a nivel general estamos perdiendo por goleada, y por eso el título de empatar, con eso estamos más que satisfechos si pudiéramos empatar. Lo que podemos ver acá es las distintas o las principales malezas y cómo estas fueron creciendo. Las distintas barritas muestran el año para el cual hacemos el relevamiento. Nosotros esto lo hacemos cada 2 años. Y en el eje vertical es la cantidad de partidos o departamentos de Argentina donde hay presencia de esta maleza resistente. La más frecuente es rama negra con resistencia a glifosato. Después le sigue yuyo colorado, leucine, sorgalepo y demás. Pero fíjense cómo todas están creciendo relevamiento tras relevamiento, algunas más explosivas como yuyo colorado y otras un poco menos, pero no podemos frenar esta tendencia de dispersión a nivel país de los biotipos resistentes que se generan. Y este gráfico me gusta porque muestra un ejemplo de que se pueden hacer cosas para retrasar la dispersión de malezas resistentes. Esto es de Brasil, de un grupo que se llama ABC Group, que es un grupo cooperativo muy grande de Brasil, y ellos tienen mucha influencia sobre los productores de la región, tienen un departamento de desarrollo sobre el manejo de malezas, y lo que se puede ver acá para tres malezas problemáticas como Lolium multiflorum, que es ryegrass, Bonisa, que es rama negra, y Digitaria insularis, que es pasto amargo, la curva azul muestra cómo fueron creciendo esas malezas a nivel Brasil, y la curva naranja, cómo fueron creciendo en la región donde ellos tienen influencia. Y como pueden ver, para ryegrass se retrasó 7 años, para rama negra 8 y para digitalia 6 aproximadamente, justamente previniendo la dispersión, digamos, con un manejo que evite que las malezas que estaban presentes en otras zonas lleguen tan rápido a sus lotes. Entonces, fíjense que después, obviamente, la maleza termina estando en
esa misma región, pero ganar 6, 7, 8 años, la verdad que es una muy buena noticia, digamos, es mucho dinero ahorrado en herbicidas, quizás pérdidas de rendimiento y muchos problemas. Entonces, se pueden hacer cosas que retrasen la, la dispersión a nivel regional, pero bueno, esto justamente es un tema, hay que trabajarlo a nivel regional y no solamente de productor por productor. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer, ver a lo largo de toda esta charla es un repaso por lo que nosotros le llamamos el ABC de REN, que simplemente es un nombre que le pusimos como para que sea fácil de recordar, pero son 10 prácticas, se resumen en 10 grandes prácticas que deberíamos aplicar a nivel de lotes para justamente retrasar la generación de resistencia y la evolución y la dispersión de estos biotipos generados. Lo dividimos en A, que significa adelantarse al problema, B, que es generar un buen ambiente para el cultivo en detrimento de las malezas, y C, que ya es el control específico de las malezas que se encuentren presentes, y después una pata importante que es la integración de todas estas distintas prácticas. Así que bueno, yo voy a empezar por los primeros puntos, que es el A y el B, y después Euge va a seguir con los puntos de la tercera parte, que es la C. Adelantarse, como les decía, es todas las prácticas que eviten generar malezas resistentes, que ingresen a los lotes o eliminarlas cuando aún hay poca cantidad, digamos, cuando todavía no es una maleza naturalizada en los lotes. Eso se agrupa en dos grandes prácticas. La primera es el monitoreo, que como pueden ver no es nada novedoso y ninguna de estas 10 prácticas que le vamos a mencionar son novedosas, simplemente no son lo suficientemente adoptadas y por eso es importante entender la importancia y mejorar su adopción. Cuando hablamos de monitoreo sistemático de lotes y bordes. Cada una de esas palabras tiene un significado. Sistemático significa que se haga con una metodología y que se haga frecuentemente, la frecuencia está dentro de la metodología, de los lotes y de los bordes, porque los bordes suelen empezar la invasión de algunas malezas o biotipos en especial. Es decir, no es mirar, monitorear no es mirar, no es solo mirar, sino que es más que eso. Esta es una práctica que es bastante utilizada todavía, mucho menos que antes, pero puede utilizarse, eso no es monitoreo y por eso hay que dejarlo en claro. Cuando uno a veces pregunta en la encuesta si se hace monitoreo, se dice que sí. Si uno indaga un poco más, se da cuenta de que se observa, digamos, pero no es lo que realmente significa hacer un monitoreo. Y se puede hacer desde una manera muy sencilla, que es anotar en un papel, en una libreta, que se puede llevar arriba de la camioneta con el lote y las malezas que vio, o ir a herramientas más sofisticadas, como apps, que hoy vienen específicas, como Sacha, Cima, Apse tiene una app nueva con Auraban y otras que existen. Eso es lo más sofisticado, pero básicamente lo más importante es tomarse la obligación de revisar los lotes con una frecuencia y con una metodología repetitiva. Y lo más importante de esto es el registro que queda. Normalmente lo que hacemos es tomar la decisión, si hay que aplicar, con qué, pero no queda registro de para qué maleza se hizo, qué tamaño tenían. Y al año siguiente muchas veces, si manejamos pocos lotes, solemos acordarnos, pero si tenemos muchos, no sabemos cuáles eran las malezas y nuevamente arrancamos de cero. Tener registro de las malezas es quizá la parte más importante del monitoreo, además de la decisión de la aplicación del momento, pero tener base de datos para saber cómo evolucionaron, qué malezas tenía el lote hace 5 años y cuáles tiene ahora, si el manejo la está haciendo disminuir o se están incrementando. La verdad que contar con una base de datos de eso, de todos los lotes que se siguen, es más que importante y bueno, y hay que empezar en algún momento. Aquellos que lo hacen, bienvenido y felicitaciones, pero creemos que hay mucho que aún no se hace o como debería hacerse. Nosotros, para comentar, hay un protocolo que está subido a la página web, ahí dejo el link, si no entran a la web de REN, ponen protocolo de monitoreo o diagnóstico y les va a aparecer. Parte de estas apps que hay se basan en este protocolo que generamos otras instituciones y si lo consideran pesado pueden usar metodologías más fáciles, hay más fácil y sencilla, lo importante es que quede registro y que les sirva para tomar buenas decisiones. El segundo punto de la A es el cuidado del ingreso de semilla de malezas. Nuevamente no es nada novedoso, ya lo saben todo el mundo,
pero sin embargo se hace muy poco, y es la desinfección de las máquinas cosechadoras al ingresar y o salir de los lotes. Todos los años escuchamos y vemos productores o asesores diciendo: esta maleza me llegó del sur, me llegó del norte, me llegó de Córdoba, me llegó de Entre Ríos, de donde sea, porque no estaba en esta zona. Y todos los años seguimos haciendo o no haciendo limpiezas de cosechadoras. Sobre todo justamente cuando vienen de otros lugares donde se pueden ingresar malezas que no están en la región. Obviamente, si el productor tiene su máquina y cosecha siempre sus lotes, no debería tener demasiada importancia, pero sí cuando son gente que anda por muchos lotes y sobre todo de varias regiones. Así que eso ahí es bastante sencillo, lo que pasa es que implica perder 45 minutos en plena cosecha, en plena campaña, y es lo que nadie quiere hacer, pero se debe más a una cuestión de ansiedad psicológica que de pérdida real de tiempo. Y como les digo, y no es para hacerlo en todos los lotes, para poner hincapié cuando se sale de lotes muy sucios o cuando se arranca una campaña y se viene de otra región. O sea, hay momentos claves donde esto no debería no hacerse. Los problemas que se ahorran son más que importantes como para no querer perder este rato de limpieza. Hay un protocolo desarrollado por INTA que está muy bien, es muy, muy largo para explicar acá, pero lo pueden encontrar colgado en cualquier... fácilmente en Google, así que búsquenlo, el protocolo que generó INTA Manfredi ya hace algunos años y es súper válido todo. Y la otra es usar semilla de origen conocido, con la semilla de cualquier cultivo que usemos, que hagamos, puede venir malezas, así que bueno, siendo de origen conocido, esto baja mucho la probabilidad, no es cero, pero se baja mucho, y párrafo aparte merece el uso de cultivos de servicio, que va en párrafo después más adelante sobre esto, de directamente de especies para las que hay resistencia, como por ejemplo raigras y nabos. En ese caso hay que extremar más aún los recaudos de ver de dónde se proviene la semilla que uno está comprando. Raigras, hay como veía en el gráfico, hay resistencia al glifosato, graminicidas, a los ALS, y bueno, comprar una semilla de origen desconocido que venga de una zona proveniente de donde hay raigras con todo esto, la verdad que es un problema o una amenaza muy grande, y algo parecido puede pasar con los nabos. Así que ahí hay que extremar el recaudo de dónde proviene esa semilla. Así que bueno, el tercer punto de esta era manchoneo. Como le decía, las primeras dos eran para evitar que ingrese y manchoneo sería para evitar que se propaguen una vez que empezaron a aparecer en los lotes. El manchoneo, que es eliminar estas primeras plantas manchones, puede hacerse manualmente, algo muy, muy rudimentario, pero no por eso no deja de ser útil. Esto puede hacerse con azada o mochila en matas, manchones o primeras plantas. Después también puede pulverizarse sobre los manchones, es decir, con el mismo pulverizador, pasar por los primeros manchones del lote si uno no tiene con aplicaciones selectivas. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Las aplicaciones dirigidas o selectivas es una herramienta especial para esto. Y el mecánico, que eso sobre todo se recomienda para malezas perennes, donde hay una estructura de reserva importante que hay que descalzar. Y antes que la maleza avance y ocupe todo un lote, se prefiere mover esos pequeños rodales iniciales que suelen ser cabeceras o lugares donde entra una cosechadora o lugares del lote donde hay algún tipo de suelo que promueve esto, mover eso para después sí empezar un manejo más planificado. Vamos a la pausa en instantes, seguimos con más Mundo Agro por este canal.
Equipamiento de última tecnología en comunicación para la Policía Provincial. Juan Schiaretti entregó nuevos equipos con geoposicionamiento y sistema informático para las fuerzas de seguridad de Capital y el interior. 2.300 manos libres para radios portátiles y una consola para monitoreo. 300 equipos de alta durabilidad energética y 25 equipos bases para automóviles y comisarías de toda la provincia, como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Estas situaciones son típicas, la primera es raigras, la segunda es sorgo de Alepo, y son situaciones donde merecen un trabajo de manchoneo justamente, o sea, y el no hacer ese manchoneo implica que este lote en 1, 2, 3 o 5 años, según la maleza, la zona y demás, son lotes de aplicación total porque ya no pueden dejarse. Para situaciones como esta, se puede hacer de distintas maneras, pero una muy, muy útil y que en el último tiempo está creciendo son las aplicaciones selectivas o dirigidas, que son aquellas donde la máquina posee un sensor que va viendo el verde, digamos, donde detecta verde, aplica, y donde no, obviamente no aplica, y hace ahorros muy importantes de herbicidas. Este es un ejemplo de una pulverizadora, lo que se ve ahí arriba es el sensor, que va viendo donde hay verde, y detrás hay una línea específica de aplicación que aplica solamente los picos que están detrás de ese sensor a donde se detectó. Esto, bueno, esto es una tecnología para una charla en especial, pero lo que queríamos era mencionarlo como una herramienta importante para lo que podría llamarse manchoneo. Ese es otro modelo de la gente de Bahía Blanca. ¿Y por qué aplicaciones selectivas? Nosotros la vemos como una tecnología muy promisoria porque baja el uso de herbicidas, esto baja el impacto ambiental y el costo, obviamente, en herbicidas, porque agrega diversidad si se usa bien, es decir, muchas veces esto es no se hace, digamos, si no fuera así no se hace porque son primeras manchones o malezas muy dispersas que no se justificaría hacer una aplicación total, y entonces poder hacer eso tanto con herbicidas que normalmente no se usan o en momentos donde normalmente no se haría, es agregar diversidad al manejo de malezas habitual del sistema. Y lo último es porque controla poblaciones iniciales justamente, que de otra manera no se harían justamente porque económicamente no sería muy costoso. Así que por eso creemos que las aplicaciones selectivas mejoran, bajan el impacto, el costo y mejoran el control de malezas, ¿no? No es que por eso vamos a disminuir y vamos a hacer un control regular, al contrario, mejoramos los controles con menos uso de herbicida y menos impacto ambiental. Así que ahí terminamos las tres de la sección A, ahora pasamos a las B, de generar un buen ambiente para el cultivo, que la podemos incluir en dos grandes prácticas, la rotación de cultivos y pastura y la competencia del cultivo. Vayamos a la primera. La rotación de cultivos y pasturas, el paradigma o lo que debería, hacia donde deberíamos ir es hacia una mayor intensificación. Mayor intensificación significa mayor tiempo ocupados por cultivos y menor tiempo con barbechos químicos. A lo que ahora le llamamos agricultura siempre verde. Esta intensificación obviamente está limitada por el agua que tengo en la región, digamos, no va a ser lo mismo una intensificación en Pergamino que en una zona del oeste de Córdoba, donde llueven 300 o 400 milímetros menos, obviamente eso es entendible, pero deberíamos ir a la mayor intensificación posible dentro de cada región agroecológica y tener los menores tiempos de barbechos posible de una manera a nivel a grandes rasgos general. Una estrategia es incorporar cultivos de servicios, que ahora vamos a ver, la otra obviamente es con cultivos de renta. Y también otra forma de agregar diversidad es con ganadería, con la inclusión de sistemas mixtos, que ahora vamos a ver un apartadito más adelante. Bueno, estos son los resultados
después de 6 años de la chacra pergamino, de Apresid, y lo que pudieron ver ellos es que a medida que aumenta la intensificación, que es lo que se ve en el eje X de abajo, fíjense que va de 0,4 a 0,9, disminuye el número de aplicaciones que se hicieron en esos lotes en 6 años. En el eje Y está el número de aplicaciones en 6 años. Entonces, cuanto más intensificación, significa que eran rotaciones, que tenían más cultivos por año, y ocupaban obviamente más tiempo el lote con cultivos vivos, y la curva es claramente decreciente, es decir, cuanto menos barbecho tenemos, menos aplicaciones tenemos que hacer en el tiempo, y bueno, eso es menor uso de herbicida y menor presión de selección para las malezas justamente. Esto es otro ejemplo, solo que a nivel de un año, esto es la chacra bandera de Apresid, y fíjense que cada barrita era una franja de cultivos de cobertura, las primeras tres, que es vicia, meliloto y centeno, la cuarta es un cultivo de trigo de renta, y el último es barbecho químico. Los controles de maleza pueden verse que están todos por encima del 90%, o sea que es más que satisfactorio, pero lo importante es el número encerrado en el globito, que es el número de aplicaciones necesarias para llegar a ese control. En el cultivo de vicia fueron necesarias 2 aplicaciones, en meliloto 1, en centeno 2, en trigo 1 y en barbecho químico 4. Recuerden que estamos hablando de una zona de Santiago del Estero con barbechos muy largos y donde hay que pasar todo el otoño, la primavera, el invierno y la primavera con aplicaciones para llegar limpio a un cultivo de verano que era en este caso maíz. Entonces puede verse que intensificando la rotación, en este caso sea con cultivo como es el trigo, o cultivos de servicio como los otros tres, se logran controles de malezas iguales o superiores con la mitad o menos de cantidad de aplicaciones de herbicidas. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info: www.isrjm.org.ar.